empresas ni con cobijas. Eso se hace a través de la promoción del crecimiento económico, del desarrollo económico. Y a eso le apostamos cuando estamos trabajando con las cámaras empresariales, buscando alternativas de inversión. Estamos hablando con inversionistas para darles facilidades, apoyarlos. Ayer tuve la visita de altos directivos de una empresa maquiladora que se quiere ampliar y lo recibimos aquí como a las 8 de la noche más o menos. Entonces en eso estamos para combatir la pobreza, pues la única vía es la generación del empleo. Pero mientras logramos las condiciones en que se recupere el empleo como lo teníamos antes, pues la gente tiene que comer y hay que darles comida y hay que darles cobija. Para eso estamos trabajando en la operación de un banco de alimentos con donativos de organizaciones norteamericanas que ya muy pronto va a empezar y desde el cual se estarán entregando despensas a la gente en extrema pobreza y además desde ahí, de ese banco de alimentos, también se van a apoyar las cocinas que tiene el DIF. Otras cocinas que nosotros pretendemos instalar en escuelas que no lo tengan, escuelas primarias. Y además apoyar un comedor gratuito que vamos a poner en el centro de la ciudad. Todavía no lo ubicamos, pero ya pronto lo vamos a hacer. Para que los indigentes y las personas que de plano no tengan que comer en el día, bueno, cuando menos ahí reciban un alimento diario. En la medida que la